Okidoki, mis científicos de movimiento. Ahora que ya sabemos qué estamos haciendo hoy y también ya preparábamos los cuadernos con etiquetas, estamos listos a leer mi libro rápido y lento. Y recuerdan que mientras escuchando mi libro, tú estás poniendo mucha atención con sus estetoscopios a los objetos diferentes. Si quieres comenzar a dibujar en tu cuaderno mientras escuchando mi libro, está bien a empezar trabajo. Tú tienes que dibujar algo que mueve rápido y algo que mueve lento en tu cuaderno. Vas a ver muchas cosas diferentes en mi libro. Y tú tienes que dibujar uno rápido y otro lento. ¿Listos? Mira la portada. Hay dos objetos en movimiento. Tenemos camioneta de bomberos y un niño en bici. ¿Cuál está moviendo rápido y cuál está moviendo más lento? Piénselo. Rápido la bici. Yo pienso que esta camioneta puede mover más rápido, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¡Ting, ting, ting! Y más lento esta bicicleta. Vamos a ver más objetos lentos y rápidos. Aquí tenemos el coche y la bici. Piensa, ¿cuál puede mover más rápido? Sí, el coche o el carro. ¿Y cuál va a mover más lento? Dile conmigo, la bici. Bici. Muy bien. Esas son dos cosas que podía dibujar. ¿Pero qué más? Aquí tenemos el barco y la balsa. Repites conmigo, barco, balsa. Muy bien. Ahora miren los dos. ¿Cuál está moviendo más lento? Como caracol. Más lento. Ay, sí. Mira, el niño tiene que remar con la mano. Es muy duro. Va a mover más lento esa balsa. ¿Y el barco? Que usa el viento, puede mover más, ¿cómo? Rápido, muy bien, rápido. Podía dibujar un barco y una balsa en tu cuaderno. ¿Pero qué más? ¡Zoom! La motocicleta. Repita palabra. Motocicleta. Muy bien. Y el patinete. ¿Repites? Patinete. Excelente. Miren esos dos. Los dos tienen dos ruedas. Pero ¿cuál puede mover más rápido? No, patinete. Ding, 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 motocicleta. Tiene motor. Puede mover con más rapidez si tienes un motor. Y el niño tiene que patinar, patinar, patinar y usar su fuerza para mover más lento en patinete. Pero tenemos más objetos moviendo. El camión de bomberos. Dice camión. El tractor. Dicen tractor. Muy bien. ¿Cuál está moviendo más lento? Este tractor. Muy bien. ¿Y cuál tiene que mover con rapidez para ayudar a la gente? ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Este camión. Puede dibujar camión rápido, tractor lento. Ahora en el aire. Aquí tenemos el cohete. Dice cohete.
Muy bien. El globo aerostático. ¿Repites? Globo aerostático. Muy bien. Ahora, ¿cuál está moviendo más lento? El globo soplando en el aire. Pero ¡piu! Mira este cohete volando hacia la luna con mucho, 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 mucho rapidez. ¡Piu! Esos son dos que podía dibujar. Dos más. Aquí tenemos chu, 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 el tren. Dice tren. Muy bien. Y el autobús. Repites, autobús. B, autobús. Muy bien. Este es un poco más difícil. Muéstrame dedo gordo. Si piensas que el tren puede mover con más rapidez. ¿Sí o no? ¿Autobús o tren? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que el tren puede mover con más rapidez porque mira el autobús. Tiene que pararse con luces rojas. Pero usted puede dibujar en tu cuaderno un tren rápido y el autobús más lento. Un ejemplo más que tenemos aquí. El camión. ¿Repites? Camión. Maravilloso. Y la carretilla. ¿Repites? La carretilla. Excelente. Ok, los dos están cargando cosas. Pero ¿cuál está moviendo más lento? Ding, 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 ding. La persona caminando más lento. Pero esta camioneta tiene motor. Con más rapidez puede mover. Ya son todos mis ejemplos del libro. Espero que has visto algo que puedes dibujar tú en tu cuaderno. No vas a copiar este tren o este caracol. No vas a copiar bebé o pelota. Pero piensa en algo que quieres dibujar tú. Algo rápido y algo lento. Es tiempo a mover a sus cuadernos y mostrarme algo rápido y algo lento. No olvides de tomar tiempo a dibujar, colorear y nombrar con una etiqueta de lo que es. Ay, lo siento. Aquí puede ver que yo ya preparé esta página. Y aquí te vas a dibujar y nombrar sus dos objetos. Ahora puede ver mi ejemplo de lo que dibujé yo. En rápido, yo tengo el cohete. Volando hacia la luna. Con mucha rapidez. Aquí abajo tengo una tortuga muy lento. Puedes usar algo que has visto en el libro. Su propia idea. Pero no puedes copiar mi tortuga o mi cohete. Pero mira, estudiantes, como yo usé una etiqueta ding, 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 para mostrar a la maestra. El cohete es rápido. Una tortuga es lento. Tú también, favor de usar una etiqueta, una flecha, una rótula para mostrarme qué dibujaste tú. Algo rápido y algo lento. Usa color. Y al final vas a tomar una foto para subir a maestra en Google Classroom. Gracias por trabajar conmigo hoy, mis científicos. ¡Hasta mañana!